No vas a escucharme a mí. Al partir un beso y una flor, me haces bien. No me olvides, me escucho y sigo. Amamos de más. Puedes ser mi gran noche. Canto con el corazón. ¿Qué pasó, mi chica? ¿Bañaste? Sí, también se van a mandar media, yo también. Yo te desvaneciste. ¿Querés que llame a tu mamá? No. ¿Qué carajo hacemos acá? Y te estaba contando, pero me bajó la presión. ¿Me estabas contando algo de...? Mariana, vení, levántate. ¿Paloma? ¿Eh? No, soltame, soltame, boludo, soltame. ¿Por qué mierda lo hiciste, Jazmín? ¿Tanta envidia me tenés? ¿Tanta bronca te da que tengas novio, que seas feliz hace dos largos años? Si te da bronca, decímelo en la cara, pelotuda. Paloma, ¿puedes explicar qué carajo te pasa? ¿Quieres saber qué pasa? Mirá, fíjate qué pasa. Mirá, Rafael ya me hizo un escándalo, ¿y ahora qué mierda hago yo, eh? ¿Qué es eso, Palo? No, yo sabía que te daba bronca esto, pero nunca pensé que me ibas a hacer una forrada así. Estaba borracha, drogada, qué sé yo, no fue mi intención. Claro, nunca lastimás con intención a los demás, ¿no? Cara dura. Nunca lastimas con intención a los demás, ¿no? ¿Cómo que te sacaste un 8, Jazmín? Si no vas a la universidad, andas buscando tu laburo. Una sola cosa tenías que hacer y la hiciste mal. ¡Respetame que soy tu madre! Víctima, que si hay alguien que es víctima acá, soy yo, nena. Hija, no podés ser tan colgada. ¿Cuándo me vas a dar una alegría? Se con...
única la estudiante Jasmine Romero, que no se obtuvo el porcentaje solicitado para la prueba de ingreso. Más. Sí, padre Neo, me parece que estamos todos un poco alterados. Traje un burrito, charlemos. Préndelo. No, me parece que no das gas. Hace dos minutos estabas... ¡Ay, Dios, Amelia! ¡Déjame en paz! Está mal, no te toques más. La marihuana no hace bien, es muy mala, te hace ver otra realidad. Te vas a atar a la fidelidad. Homosexual es una mala palabra, no es de gente normal. Decís orgía, gritan pornografía, no lo intenten cantar jamás. Esta vida debe ser sostenida con total seriedad. No escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir. No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz. Lo reprimido cuando está cautivo te pide salir. Era para hablar de lo que pasó anoche. Pero no, siempre se tiene que tratar de vos. Arruinaste todo. No. ¿Arruiné todo? ¿Siempre se tiene que tratar de mí? ¿Me estás cargando? No, Jas, no te estoy cargando. Pero deja, ya fue, me tengo que ir. No, te quedás acá. Porque le estuve mandando mil mensajes y no me respondiste ni uno. Estaba ocupada. ¿Y qué te tiene tan ocupada, por Dios? No, ¿qué? No tengo tiempo para esto. Dieron los resultados de la NAD. ¿Y cómo te fue? Mal. No quedé. Todo va a estar bien. De verdad, me tengo que ir, pero después hablamos. ¿Te vas a ir? Jas, te estoy diciendo que es importante. ¿Y cuándo dejé de ser importante yo para vos? No empieces. No empiezo. Al contrario, parece que termina. ¿No te vas a poner tremendista? Ya no somos nenas de jardín. Perdón. Perdón por querer estar con mi mejor amiga en un momento de mierda. Es importante para mí. ¿Es importante para vos? ¿O es importante para tu vieja? ¿Sabes qué? Desde aquel día en el colegio, yo dejé de mirarte como el bicho raro del aula. Es más, ni me causaban gracia todos los chistes que hacían sobre vos. Entendí porque sentí que alguien me estaba entendiendo a mí. Porque sentí que alguien le ponía a poner pausa al infierno agobiante en el que yo estaba viviendo. Para traerme a la realidad. A una realidad que como una boluda le puse tu nombre. El tuyo. Porque sentí que me escuchabas, que me entendías, que estabas para mí. ¿Y sabes qué? Me equivoqué.
Puede ser, Jas. Capaz te equivocaste. Tengo que arreglar esto.